Muy buenas noches, muy buenas noches, gentil a todos. Muchísimas gracias a todas las personas que están ahí. Nos encontramos en una nueva partida aquí del Pelao Cup Tournament. Y esta vez nada más y nada menos que con dos equipos que son bastante conocidos por todos nosotros, los Sinners contra los Sad Boys. Ahorita, dentro de muy poco, vamos a pasar ya a presentar los equipos, pero antes que eso quiero presentarles a los dos cracks que me acompañan el día de hoy. Que mi querido amigo Sushi, más conocido como el terror de dos pistolas, ese guante quitea absolutamente todo con las dos pistolas, y mi buen amigo Friki, el único capaz de encontrar la diferencia en dos IPs completamente iguales. Así que nada, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal? Ah, entendí esa referencia de las IPs. Cachoso, ¿ah? Cachoso. Cachosazo. Se lo queda, mi cosita. Buenas noches. Completamente un honor estar aquí en este match acompañándolo a Blaze. Gracias por la invitación, más bien. Nada, saben que este es su casa también. De hecho, nada, gente, recordarles que normalmente este cast suele ser no tan formal como lo que hacemos en el RBT, así que pueden esperar bajar un poco de pepa, así que no pasa nada. Vamos a tratar. Aguadito, plin. Vamos a tratar. Aquí la gente sí se loquea. Aquí la gente sí se loquea un poquito, la verdad. Y bueno. Nada, vamos a... Ya están viendo en sus pantallas que... De hecho, ya se están conectando los equipos. Quise prender porque quise ya comenzar. No voy a hacer que de la nada entren y manden rey. Hoy viene pero... Yenirita nos quiquea. No. Nos quiquea. No creo. De hecho, ninguno de los dos ha puesto nombres, pero... Ah, bueno, es verdad. Se loquea la gentita. Yo estoy con otra foto de perfil, así que por eso, porque después nos quiquean. No creo que los quiquen. ¿Y qué tal, gente? Cuéntenme, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Qué opinan de la partida de hoy? Y ustedes también, Friki Sushi, ¿qué opinan? ¿A qué equipo le van? ¿Qué creen? Está jugando SZ, por lo que veo, ¿eh? Así es. La última vez que se enfrentaron Sinners y Sad Boys, que fue en el UNT, la verdad es que al principio, los primeros capítulos estuvo bastante parejo, pero Sad Boys obtuvo la ventaja al final y terminó ganando. Sí. Pero la cosa es que este es un nuevo torneo, nuevo mapa. La mierda. Nuevas posibilidades. Tío, la encuesta está 86% Sad Boys y 14% Sinners. Ah, la mierda, la gente. Tú sabes que los Sad Boys tienen una fanbase bastante, bastante popular en el Perú. Sí, así totalmente. Que es de esperarse. O sea, aparte de que Sad Boys es un equipo como más conocido que Sinners, ¿no? Pero obviamente no le estoy quitando crédito a Sinners, me parece que son un buen team. Tienen bastante sinergia juntos también. Uh-huh. Y la verdad es que, como te digo, no es nuevo mapa, nuevas posibilidades completamente. Aparte que ha pasado un buen tiempo entre el anterior match y el de ahora, así que veremos cómo los muchachos se esfuerzan por obtener la victoria, ¿no? Claro, sí. Sí. Va a ser bastante, bastante interesante, eso sí. Sí, de hecho, Luis lo dice, este match estará reñido, ya que los Sinners, en mi experiencia, tienen mejor skill, pero los Sad Boys son muy buenos en teamplay y sincronización. De hecho, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Además, los Sad Boys, puta, no, o sea, casi siempre están practicando. En cambio, los Sinners, puta, es muy raro, de hecho, que estén practicando. Pero... Nada, al fin y al cabo yo estoy a favor del buen juego. Obviamente, si notan alguna imparcialidad, es porque obviamente pertenezco a los Sinners, pero... Claro, pero... parcialidad. Claro, parcialidad. Pero nada, yo estoy a favor del buen juego y puta... Si a alguno se come un carro muy tonto, puta, se le va a juzgar igual. Así que no pasará. Y nada, al parecer solamente falta... Ame. Así es. Creo que lo que quiere decir Blaze es que aquí está a favor de Sinners, pero no por ello quiere que pierda Sad Boys. Ja. De hecho, sí, está... Mi papi es Nyx, pregunta la gente. Sí, está jugando Sneaks. De hecho, está jugando Healy, Sneaks, Ryan... Puta, ¿Aitor se ha cambiado de nombre? ¿O ese es su nombre? No sé quién es Aitor. Yo tampoco sé quién es Aitor. Creo que es suplente.
Seguramente, ¿o? Es nuevo en el equipo. Healy. Y Ryan también. Está de último, Ryan. Sí, Ryan. Ryan es Brian Cumbes. Sí. Sí. Wines dice, no me necesitaron para este match. No, mano, se desbalancea mucho. Ah, Aitor es Snot, me dicen. Ah, ok. Nice, Ah, nice. okay. Gracias por la info, papu. De hecho, sí, solamente faltaría a me amar ese huevón cuando no haya andado tarde. Esperemos que no sea por una flaca nada más. Sí. ¿Hay tiempo? ¿Hay límite? Puta, en realidad sí había, pero de hecho la organización no me lo, casi nunca me lo recalca, casi todos llegan tarde y normal, Ahí nunca está, pasa nada. creo. Ah, mi Quispe, ya entró, así, efectivamente. Presenta los teams, Simio. Ya está, Ah, bueno. presentaron el Sí, pelotudo. pe, medio gil este huevón, ¿no? Así. Nada Ah, la más, mano, se está en contagia la modo estupidez, nervioso. pues lo Ah, la siento. mierda. Sordo. Dice Es que lo que si, da. dice que si juega Blaze, juega Wines. Somos pieza clave del equipo. Ah, la mierda. Se loquea. Y bueno, ya estaríamos completos. Ahora simplemente faltaría que ya. Ya faltaría que simplemente den rey y ya está. De hecho, es el Diluvio, ¿no? Un mapa bastante, bastante conocido. Es uno de los main maps que se juegan, que se suelen jugar. Es un mapa que en verdad me. A mí, personalmente, me gusta mucho. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Aparte que el primer mapa es... ¡Ay, no! Me acabo de dar cuenta que es promo. ¡No! Ah, sí, es promo. Ah, oh, qué asco. No, ¿por Sí, qué? Sí sabías tú, ¿por friki, que era qué? promo. No me olvidé, huevón. Ah, la mierda. De hecho, ¿Esto sí, qué? es promo. No sé si ves ahí el galón, el balón de gas en el techo. Ah, no puedes poner doble encuesta. ¿Por qué? Porque a poco la witch era algo o no era ni mierda. Yo apuesto que no era ni mierda y empezó la partida. Bueno, entonces cambia todo el bonus y esas cosas. Ah, no, perdón, es promo de Listo. Lee. Me había Sí, olvidado. vamos a ver. Ahí entra. Entonces, bueno, la alineación de siempre, un SMG y una pump, porque tiene que recoger las ermitas. Build infectado es dos Hunters, Spitter y Yoki. Vamos a ver entonces el Hunter que entra con un wall jump bastante bueno. Mira el otro Hunter tratando de ingresar también. Logra capear ahí el Yoki. Vamos a ver si ese Spitter logra sacar algo de ácido, efectivamente. Logra hacerlo, ro logra rascar un daño decente, diría yo, ¿eh? Pero bueno, no sé cómo lo ven ustedes. Ah, sí, me parece que se pudo haber evitado alguno, o sea, especialmente, pero la cosa es que tuvieron algo de suerte que el segundo Hunter entró relativamente tarde. Y que el Spitter misió por un poquitito. Claro, sí, se notó eso, ¿no? Pero bueno. Nada, recordamos también que están yendo como Survivor los cines primero. Entonces eso a veces, si es que no has calentado, logra jode un poco, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver, Aparte tener. que ese hit con pistolas también es un poco difícil limpiarse rápido. También. Ahora tenemos Smoker, Charger, Boomer y Hunter. Vamos a ver si es que el gordito logra conectar en el spot habitual. De hecho, nada, el Hunter decide salir en la parte de arriba. De hecho, el Boomer está en la, posicionado en la parte de atrás. No, en la parte del costado del arbolito. Vamos a ver. Nada, están aguantando el hit entonces. Acá hay horda, Sushi. No estoy muy seguro, no he jugado promo de Lid lo suficiente como para confirmártelo o negártelo. LOL, mira el gordito, logra impactar en uno. Skid para ese Hunter bellísimo. Y mira ese Charger cómo logra dar, pero el Charger falla increíblemente. Está muy bien habilitado por ese Smoker, pero nada, el Charger falla. Alarma activada. Qué bueno para Sinner que ese Charger ha fallado, la verdad. Sí, tal cual. Bastante conveniente. De hecho, vamos a ver. Tanque, entonces. Hay un Hunter en la parte de arriba junto con un Spitter. Vamos a ver si logran conectar. Pero nada, Skid bastante rápido también. Y Tank a manos del señor Aitor o Snot. Ah, decide usar el carrito que tiene el arma. Así que vamos a ver. Nada, el spot de pelea del Tank bastante habitual, ¿no? En la parte de ahí. Dale, el Smoker entonces que decide simplemente gastarlo. Probablemente estén buscando un boomer. Un boomer es la clave en este spot. De hecho, también van a matar Charger, efectivamente. Ha posicionado entonces en la parte de arriba el tanque ahí en esa casita. Ese Wine dice, ese Charger lo aprendió de mí, esa técnica. Ah, ea. Se lo quería.
Bueno, ya está en la segunda barra de control, de hecho el tanque no ha ejercido la presión que debería, a mi parecer. Pero nada, de hecho 90% de 90% de vida, 89 ahora, y bajando. Desea acomodar los carritos, el Smoker entonces que trata de ir, me parece que va a tratar de soportearlo, decide entrar entonces el tank, vamos a ver si logra conectar algún golpe, entra el support ya que está perdiendo bastante vida, Oh, 38%, no. vamos a ver si el carro logra darle, pero no, milagrosamente el Uy, carro eso no fue ese logra dar a problema. uno, nada, el support, nada, el tanque está completamente solo, ahora ya no tiene support, pero al menos incapacita a uno, vamos a ver si ese carrito logra dar a uno, 2% de vida y ahí quedó el tanque. Yo no sé cómo falló ese carro, la verdad. Yo tampoco, la verdad. De hecho, sudé frío, ¿ah? ¿Eh? Ese carrito en el coach ya yo lo vi Sí, muerto. yo también lo vi muerto, muertísimo. Es posible que por la prisa no haya hecho con control. O que se haya chocado con el muro de la izquierda y haya rebotado. O ambos. Bastante desafortunado, la verdad. Sí. Yo ya lo había muerto a Coach, por ejemplo. Sí, yo también lo he incapacitado. De hecho, el bonus está en Todos lo vimos. 548. Así que nada, vamos a ver si decide hitear ahora. Tenemos Boomer, Charger, Jockey y Spitter. Vamos a ver si ese Charger logra combinar con el Spitter y causar un daño brutal ahí. De hecho, hay balones de gas, no sé si los ven, pero no los están tocando. Creo que es la costumbre de jugar en Pro Mode, ¿no? No estoy seguro si se pueden, o sea, no sé si están permitidos usarlos o no en el torneo. Me O imagino que sí, porque es sea, parte del game mode. yo he visto que agarran Bill y supongo que sí se puede. Sí, vamos a ver. Ese huevón es Wines jugando con el nombre de Aitor, por eso lo falló. Dice Amilcar. La Se anticarga, lo dices. quede a mi causita. Oye, gracias Amilcar por las 10 estrellas, mi bro. Vamos a ver entonces si es que efectivamente va a entrar con un Rocket. Nadie popee ese Boomer, pero M2 para él y frena toda la actividad. Junto con el Charger tratando de dar a alguien. El Spitter que simplemente se va a la nada. Muy buena ese M2 para el Boomer, ¿ah? ¿Eh? Y bueno, 540 de bonus y avanzando. La gente dice que lo están, ese Z lo debe estar puteando. ¿Ustedes creen? Bueno, no lo sé, no lo conozco. Por No dos. sabría Bueno. decirte. Vamos a ver el Jockey spawneado en la parte de atrás entonces. Tratando. Me parece que va a buscar respawn. Sí, porque es muy difícil para un Jockey entrar desde ahí. Vamos a ver, tenemos un gordito en la parte de arriba. Junto con el Smoker y Hunter. A ver, último hit. Sí, último hit. De hecho, ya está spawneado el Hunter en la parte de arriba. Y el gordito que nada, no. De hecho, ¿tiene spawn el gordito ahí? Me parece que no, porque Rochelle se lo está quitando. Bueno, ahora sí. No sé si va a ser Rocket o si va a ser ya lo Arco descartamos me parece Hunter. que es, ¿ah? ¿Eh? Creo que sí sería lo menos riesgoso. Y Igual ya efectivamente, va entraron. a ser Rocket, pero nada, entraron de manera bien brillante. Bonus entonces que asciende a 524. Me di cuenta que el Smoker no iba a entrar. Entonces, o sea, que no iba a poder entrar rápido. Sí, Entonces ya pues. entraron todos. Muy difícil. No des calls, Ryan, dice Healy. Pero bueno. Nada, Igual. 944 en el primer mapa es es bastante, ¿ah? Es bastante. Son Es 500 puntos bastante. adicionales al chapter score. Vamos a ver, oportunidad ahora de los Sad Boys como Survivors. Sushi, ¿cómo se llama este mapa en español? El diluvio. Ya, sí es el diluvio, la gente se ha sorprendido Lluvia cuando dura. dije el diluvio. Se llama en Sí español. se La llama traducción el oficial es el diluvio. diluvio. Sí, pues. Se loquea la gentita. ¿Pero qué va a ser? Lluvia dura. Es Claro, lluvia pues. Hard fuerte. rain, claro, ¿no? Lluvias torrenciales. No A sé. la mierda, man. Para mí que el diluvio sí era la A adaptación ver. más fiel y que mejor suene. Wise dice, si siguen así voy a tener que entrar, ni modo. Se loquea, mi cosita. Harrein, dice, dile Harrein, pe, como peruano. Ah, la mierda. El jarrín. No, madre. ¿Dijiste diluvio? No, ni cagando dije diluvio. Ni Dulu. cagando he dicho Creo eso, que sí dijiste weón. Ni, Duluvio. ¿por qué diría eso, weón? Esa palabra no Dijiste, existe, yo creo weón. que sí dijiste Duluvio, pero no te, Es o como sea, cuando dices en mi quad, pendejo, eso no existe. no te dije nada, no te dije nada porque esto es stream. Dije dul... Oye, no me jodas. ¿Cómo de Dijiste verdad he dicho Duluvio, creo eso? que sí. ¿Duluvio? Qué imbécil, weón. No, no creo, pero ya Ah, si bueno. quieres mi boca, tranquilo. Ah, gente. No importa, va.
Ah, la mierda, ya, pues, gente, sorry, me equivoqué. El diluvio. El huaico para la gente. Para la gente peruana. El huaico. Nada, bueno, comenzamos entonces con el diluvio. Vamos a ver, Volviste a entonces, decir tú. esta vez fue adrede, maldito simio, pero ya bueno. Nada, deciden salir entonces, misma alineación. Mira, osadazos, cómo van por la parte de arriba, ¿eh? Osadazos, entonces, vamos a ver cómo deciden hacerlo. Efectivamente, el Hunter logra gapear. Mira, el Spitter logra rascar algo de daño mínimo. De hecho, yo creo que van por la parte de arriba porque no tienen en Charger, ¿no? Entonces como que No hay riesgo. no hay riesgo, ¿no? Claro. Así que nada, avanzando entonces los Sad Boys. De hecho, les han bajado menos vida que a los Sinners. Ea, Diluvio. Ah, la mierda, se lo que. Ya bueno, vamos a ver. Tenemos Jockey, Boomer, Charger y Smoker. Vamos a ver entonces, mira cómo logra jalarlo y ese intento de Bonnie Hub del Charger y nuevamente falla el No. Charger ahí. El gordito al menos logra botar el aguadito con uno, le está dando la del boxeador el Charger. Oye, han comido muchísimo daño en un hit que salió mal. Me sorprende que el Google no lo hayan popeado. Vino caminando a la cara de todos. De hecho, mira, o sea, han comido muchísimo daño para un hit que no fue nada bueno. Pero Pero bueno. suerte que ese charro no conectó con nadie. Aunque creo que también parte de la magia fue de charro golpeándolo al que pulió el smoker. Sí, de hecho, tanca manos del señor Don. Sí, para un dato curioso, ¿no? Un fun fact. Pero de hecho, mira ese Hunter cómo ingresa. Vamos a ver si el segundo Hunter logra. Efectivamente, creo que le está golpeando. Mira, le está bajando vida y nada. Un dato curioso es que Don no tiene micro. De hecho, ¿Tiene micro? para los que no saben, nunca, nunca se ha escuchado la voz de Don. Muchos creen que es mudo. De hecho, ha estado en los Sinners bastante tiempo y nunca hemos escuchado su voz. LOL. No sabemos si es hombre o mujer. Pero bueno, vamos a ver. El Smoker ahí tratando de jalar para posicionar el carrito. Y nada, la piedrita para tratar de acomodar un poquito el carro. Nada, y la Magnum ahí que le está bajando bastante vida al tank. De hecho, tenemos un Jockey, un Charger y probablemente tener un Boomer. Si este Boomer. De hecho, 95% de vida. Claro, ¿dónde es algo así como Benja? Algo así, efectivamente. De hecho. Ah, va a entrar con eso, efectivamente, porque hay Boomer. Nada, posiciona bien los carritos y el gordito logra dar a uno al menos. Efectivamente, va a entrar el señor Don, entonces tratando de perseguir. Vamos a ver si se va por el bumeado. Efectivamente, pero me parece que lo está bailando un poquito, pero va directamente al carro. El carro no logra dar, pero golpe para él. Entonces, probablemente resuelva el primer incapacitado. Efectivamente. ¿Lo mata o no lo Nada, y mata? el support ya ingresó, ya mataron al support. De hecho, yo creo que sí, efectivamente. Uy, casi. Casi lo mata. Estuvo a nada de morirse. De hecho, el tank se ha derretido, ¿eh? Lo han pushado de manera brutal ese tank. Y el hit, pese a que el hit entró y también lo desaparecieron. No, pero muy buena decisión del tanque. Él entró específicamente para acorralarlo hacia afuera. Sí, Jeppy Vayne, la verdad. Y Una explota solo. suerte que no le que no haya alcanzado Sí. para poder matarlo. De hecho, mira, 500 más de vida y se moría. acaba de encontrar una ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Granada de vómito? ¿Granada de bilis? Bilis. Sí. Ya, pero aún falta Pa para mapa. ti es aguadito, pues, ¿no? Claro, una Oh, ¿verdad? en Tú dices bolsa. aguadito hoy día, ¿no? No, ayer, ayer. Buenazo, mano, ¿qué fue? Todo el sustaje. Alucida. Bueno, vamos a No ver sabía. entonces. Tenemos Smoker, Charger, Jockey y Spitter. La gente dice, ¿no se llama granada vomitona? Ah, la Ah, mierda. madre. Ah, es la traducción que le dan en De hecho, español. vamos a ver si ese Charger logra impactar. Uy, no, pero limpian bastante rápido. Vamos a ver si el Spitter logra causar algo de daño ahí, pero nada. Pero igual, me parece que este capítulo al menos lo ganan los Sinners por muy poco. 30 de bonos para ser exacto. Pero igual, lo han jugado muy bien también los Sad Boys, ¿eh? Parece que se está repitiendo la historia. En los dos primeros capítulos que siempre paran igualados. De hecho, está la Witch ahí. Vamos a ver si logro matarla. Ah, ya le bajaron mucha vida. Sí. Súper útil. Sí. Es La mejor inútil esa edición del juego. Witch, weón. La mejor edición del Al juego. gordito que no logra conectar.
Hay un Hunter todavía en la parte de adelante. Vamos a ver si ese Charger logra dar con un Rocket Char Skid brillante para ese Hunter. Nada, y el Charger también desaparece de manera inmediata junto con el Smoker y van a entrar muy tranquilos. Diferencia de 50 puntos, más o menos. Ay, pero muy buen, buen push al, muy buen push al tank de, por parte de... De los AdBoys, ¿eh? Muy bueno, de hecho, sí. En el mismo segundo que se dieron cuenta de que Ellis, o sea, iba a ser incapacitado, lo pushearon con una velocidad impresionante, lo derritieron al tank, como dices. Sí, de hecho, ese tank se derritió, literalmente. Y el hit también, ¿eh? O sea, han limpiado de manera increíble el hit. Ni siquiera me dio tiempo de enfocarlo con la pantalla y ya estaban muertos. Pero bueno, ese se nota entonces que los jugadores tienen bastante experiencia, ambos equipos. Así que nada. Y la gente del chat, ¿qué tal? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven la partida? Y no digan con los ojos serranos, ¿eh? De Virgin vomitona, de chat aguadito. Ah, la mierda, se bloquea, vas. Bueno, segundo capítulo entonces del Diluvio con U, gente, ya saben, ¿ah? ¿Eh? Ah, madre. No, oportunidad de Sinners entonces. La mierda. Bueno, nada. Aprovechar para mandar un saludo a las 125 personas que están ahí. Ah, la mierda, ¿cómo se nota? Están jugando los AdWords, ¿ah? ¿Eh? Así que nada, gente, siempre viene bien que dejen un likecito, pues. ¿Qué fue? La madre, se lo quedan. Hasta que si cobrara. Pero es gratis, locos. Métanle like, ¿qué fue? Está prohibido que el stream tenga menos reacciones que espectadores. Claro, pues gente, apoyen, ¿qué fue? Y no ni más castell se joden todos, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Falsa start. Un sol por cabeza, dice la gente. Ah, la mierda. Así que vamos a ver entonces qué procede ahora. Vamos a ver cómo está la encuesta, entonces, mientras tanto. La mierda, weón. La encuesta está 78% con 100 votos contra 27 para los Sinners, weón. Holy shit. Qué bestia, weón. Nah, está bien. Está bien, gente. Cada uno tiene su preferido. Lo que importa es no toxiquear. Ja. Bueno, vamos a ver. Tenemos ahora un Boomer, Hunter, Spitter y Hunter. Vamos a ver, depende del team donde quieran atacar, ¿no? Porque hay Spitter, podría ser buena idea adentro. Pero bueno, dos pumps y dos SMGs. De hecho, Hitoshi está yendo con escopeta, ¿no? Junto con Raizen. Todos sabemos que Hitoshi con shot es un... En general es un enfermo, ¿no? Es un degenerado. A ver, mira lo que dice Yero. Dile que se apuren que el Loud juega a las 9. Tío, yo voy a castear ese match, weón. Madre, se loquea la gente. Vamos a estar ahí en el directo de Sushi. De hecho, el Hunter decide entrar con un wall jab. No, logra conectar, pero el Spitter nada. Se derrite ahí y no logra dar ese acción. Aunque un poquito me parece que logró dar, ¿no? Pero bueno. Nada, y el Boomer que no... Esto para las 9 acaba sobrado. Sobradazo, sí. De ley, son 7 y media recién. Pero bueno, nada, avanzando entonces los chicos de los Sinners. Oh, Friki, ¿estás ahí? ¿Por qué no comentas? Ah, porque no pasó nada. Ah, la mierda. Bueno, tenemos un Hunter, Spitter, Yoki y Charger. Vamos a ver entonces. Nada, gosteando todos entonces porque saben que hay hit. Mira cómo el coach decide por la parte de arriba. Es la primera vez que veo esto, ¿ah? ¿Eh? Para que trae el spawn. No, brillante, de hecho, ¿ah? ¿Eh? Primera vez que veo eso. Hijo de puta, don't. Pero bueno, nada, deciden guardar el hit, simplemente quieren atacar cuando estén seguros. Efectivamente, sale el Yoke de la parte de atrás, pero nada, se va a derretir el Charger que logra conectar con uno y vamos a ver si logra hacer combo con el Spitter. Efectivamente, están rascando bastante daño en Hitoshi. Demoran bastante en limpiar a ese Charger y casi se incapacita, tío. Muy buen hit por parte de los AdBoys, ¿eh? Sí, lograron sacar bastante daño. Sí. Sí, lograron sacar bastante daño. Pero bueno, vamos a ver. Nah, ahora tenemos Yoki, Smoker, Boomer y Spitter. Vamos a ver si deciden gastar todo porque ya hay tank. Efectivamente, el Smoker que logra jalar uno, pero limpian bastante rápido. El Yoki que desaparece y ese bunny hop increíble del gordito para entrar.
De hecho, Tank a manos del señor Healy. Muchos ya lo conocen. Ha jugado varias veces con nosotros, de hecho, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo solo llegué a jugar una vez con él. De ahí porque para jugar es con Wines. Sí, oye, está teniendo problemas, de hecho, para subir a las cajitas. Ok, ya subió. Ya subió a las cajitas. Sí, me parece que va a perder la primera barra de control solamente en posicionarse. No sé qué tan bueno sea esto. Pero bueno, hay un Hunter ahí yendo de lado a otro, pero nada, lo esquitean bastante rápido. El Smoker, vamos a ver, trata de jalar a uno para dar la piedra, pero no. No pudo hacerlo. Wines es el maestro de Healy. ¡Mira esa piedra! ¡Uf! Casi Estuvo logra dar, ¿ah? ¿Eh? cerca. Casi logra dar, ¿ah? ¿Eh? Estaba debajo de un techo, tampoco le iba a dar. De hecho, sí, me parece que va a entrar. Simplemente está esperando a que llegue el support. Trata de hacer un bunny hop ahí, pero me parece que no está teniendo mucha efectividad ahí. Golpe entonces para el que está vomitado, tratando de quitar bonus simplemente porque sacó a volar al que estaba. Golpe al aire entonces, lamentablemente no logra darle. Rochelle que trata de valerle un golpecito, pero no, sí, ya la tiene acorralada. Probablemente sea incap. La piedrita 7, nada, se ha derretido también ese tank. Lamentablemente no pudo incapacitar a nadie. Pero igual, a gran escala, ¿qué opinan ustedes del daño? ¿No? Casi dejan a Hitoshi blanco y negro. Pero me parece que o sea, el tank regresó para no ser. O sea, para que no lo dañen al momento de subirse. Pero la cosa es que perdió la primera barra de control. No sé si. O sea, Claro, perdió la primera barra de control. No sé si eso. fue worth el cambio. Claro, eso es lo que te mencioné. Vamos a ver después de que lo comentamos. Tenemos un Yoki entonces tratando de ingresar junto con el Spitter, pero nada, lamentablemente no logra darle el Smoker que jala y lo desaparecen de manera inmediata. Sí, básicamente lo que te comentaba era que perdió bastante barra de control ahí tratando de posicionarse. Creo que lo hizo a propósito, ¿no? Porque si se paran el otro cilindro que está adelante, ellos le van a dar la vuelta cuando no esté el soporte. Mire Y van a ese estar chequeando. Rocket. Ha salido desde. Qué buen Rocket, de verdad, que logra meterse el boomer ahí para hacer un triple boom. De hecho, hay dos Hunters ahí, M2 para él. Y nada. Solamente queda un Hunter que. Claro, está tratando de ingresar al cuartito, pero nada, ya salió, es bastante tarde. Y tenemos un Charger que, sí, probablemente se esté guardando para la parte de las escaleras. Pero están hiteando bien los chicos, ¿eh? Sí, Pero. en efecto. De hecho, ya tenemos el Spitter ahí. Para tratar, vamos a ver si creo que quiere cortar el camino de Charger que spawnea. Vamos a ver si trata de hacer un pre-charge, pero nada, lo desaparecen también, tío. Muy bien, ahí los Sinners y todos los gorditos se están dando en este capítulo, me parece, ¿ah? ¿Eh? Bastante bien también. No, para completar la idea que te decía, me parece que Tank pudo haber ejercido mucha mayor presión, pero al final tuvo que entrar. Tuve que comitear porque no le quedaba de otra, iba a perder el control. Claro, y de hecho me pareció que como sacó volando al que estaba bumeado, simplemente fue por otros para tratar de reducir el bonus, que tampoco es mala idea. Y ahorita te comento algo, skid para ambos Hunters al mismo tiempo, el Yoki tratando de ingresar M2 para él y ahí quedaría simplemente. De hecho, si te fijas en el push, todos han tenido un push parejito, o sea, todos tienen casi 25% cada uno. Incluso Hitoshi que fue el primero en recibir los golpes. La verdad es que sí, vamos a ver entonces el bonus ahorita asciende a 628. De hecho hay una witch, mira el smoker ahí tratando de jalar, pero nada, lo baitean bastante bien, le cortan la lengua y ya. El boomer que no logra dar. LOL, mira, mira, mira cómo está matando a la witch. Bueno, muy útil la Witch, Qué ustedes saben. inútil este infectado, Qué Dios útil. mío, qué cagada, infectado, te lo juro. Por eso Nadie Sunmod, juega pro mod. perdón, por eso otro mod, Guiño, es mejor Guiño que Sunmod, Guiño. Está Digo Guiño porque madre, es por el que weón. sale. Oye, mira lo que hacen en el ascensor, estas cagadas. Están que se felan. Mira el combo bastante bueno ahí del Splinter para que todos coman daño más ese stun del Yoki. Brutal el hit que se acaban de meter los Sadboys ahí. No entiendo cómo han caído en eso, tío. Siempre nos cuidamos de eso, pero bueno. Es un poco complicado no caer también, ¿no? Porque el Charger empuja a todos. Pero bueno, esto pasa cuando empiezan a trolear y empiezan a hacer estas huevadas de donde ves hermoso, glock, 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 ahí tapes. Cayeron en un hit estúpido, man. Pero brutal, de verdad, el hit de los Sadboys, ¿eh? De hecho, hay un Charger spawneado junto con un Yoki. El Yoki tratando de avanzar con el Bunny Hop ahí.
Mal, Spitter que sale muy atrás, me parece. De hecho, el Smoke que logra jalar a uno, se están demorando bastante a limpiarlo. Mira cómo logra conectar el ácido con el Spitter, pero lo limpian. Y al menos rascaron algo de daño. El bonus pasa a 492. Les han bajado 110 de bonus en total desde la parte de arriba. Pretty decent though. El bonus. Sí, de hecho hay un Charger ahí tratando. Vamos a ver si es que logra dar nada, pero simplemente se impacta y ya. Esto deja el marcador a 2040 versus 896. Básicamente, si los Sinners tienen un buen tank, probablemente esto ya sería un poquito. Ya sería 1000 puntos de diferencia aproximadamente. La diferencia, claro. No, Oye, la gente está que me trolea. Así pasa cuando sucede. ¿He dicho eso? No he dicho eso. He dicho, así pasa cuando comienzan a trolear, weón. No he dicho así pasa cuando... Oh, esta gente me odia, weón. ¿Qué fue? Es que viniendo de ti, ay, te creo capaz. Mierda. Oye, gente, dejen su like. ¿Qué fue? Ya están cambiando los números de la encuesta o todavía. Sí, vamos 120 a 30. 120 para los Sad Boys. Ah, la mierda. Visionario ese cojudo, ese la gente. ¡Oh, qué fue, loco! ¡Ah, la mierda! Y eso que no está jugando Blaze, si no estaría 3K. ¡Claro, pues loco! Mucha ventaja ya. Bueno, vamos a ver, los dos Hunters tratan de ingresar al mismo tiempo, pero nada, lo esquitean bastante bien. Uno logra entrar. Y nada, el Spitter que no logra dar con ninguno. No logra combear ahí. De hecho, alineación entonces de dos pumps y dos SMGs. Sigamos con el Diluvio. Ah, la mierda, esta gente se loquea. Vamos a ver entonces. Hit en la parte de adelante. ¿De quién es el tanque ahora? Es del señor Ame. Representando a la ciudad de Huancayo. El bueno de Ame. Tiene que confiar en Blaze. Si no confían, no hay confianza. Ah, la mierda. No, nada. Pero es. Pero es serrano. Bueno, vamos a ver el Charger. Entonces, que trata de ser un Rocket Charge ahí bastante bueno para cambiar con el Spitter. Y mira cómo come daño, tío. Brutal el hit que acaban de hacer. Y nadie lo limpia ya, tío. Ok. Un baño de ácido le dio ahí, ¿ah? Mi amor, todavía dice Don. Brutal el hit que acaban de meter ahí, ¿ah? La verdad. Sí, ha repartido muy bien el daño ahí con el Spitter. No, a diferencia de la ronda anterior, que solo comió Hitoshi. De hecho, tank a mano del señor Ame. El terror de las jugadoras de Left 4 Dead. A la mierda. Después de esto me va a odiar, weón. Vamos a ver si ese Hunter logra hacer un silly. Mira el Charger, cómo logra hacer. ¡Vamos a ver si el silly logra! ¡No! ¡El tío! ¡No me jodas! ¡Nice! ¡Qué buen pau, weón! ¡No me jodas, tío! A la mierda. ¡Qué hombre el don ese, ah! ¿Eh? Se loquea mi causita. De hecho, el Charger entró de manera perfecta ahí para poder llamar la atención para que pueda meter ese Pounce. Semi-Pounce, dice la gente. Ah, la mierda. De hecho, me parece mucha idea tirar piedritos, no tiene mi causita. Vamos a ver. En la segunda barra de control y esa piedra que nada, quiere hacer bulla, me parece. Se loquean esas piedras. Pero tiene 100% de vida, así que va a entrar con eso. Puta, ¿te imaginas que se caiga y pierda el tank? Yo me cago de risa, hermano. No creo que se caiga. Ah, bueno, nada, está. Ya está. Nada, decide entrar simplemente. Lo están pushando bastante bien. Va a entrar con aproximadamente. Ah, no, lograr el primer golpe antes de que logren quitar la vida. Parece que Nick no tiene mucha idea en dónde está parado. Golpe para él, segundo golpe para él. Probablemente lo incapacita. Decide entrar el support. El Charger que no logra impactar con nadie. El Yoki también que está dando vueltas por ahí. No tiene apoyo el tank. Efectivamente, logra coger a uno, este double punch puede ser. Efectivamente, logra incapacitar a Rocher, pero está quitando muchísimo daño. Tiene 30% de vida aún el tank. Vamos a ver si esta pelita logra impactar. Nada, lo baitean bastante bien. Probablemente logre dar un golpe más, no, pero ahí quedaría. Pero igual, el tank ha estado bastante bien. Le ha quitado la mayoría de bonos a todos. Para no haber tenido el support que uno quisiera. Me parece que estuvo bastante decente, no sé qué opinan ustedes. Repartió bien el daño al final. Sí, de hecho. Creo que los dejó en peor estado. Sí, de hecho. El tan anterior. De hecho, ya no tienen píldoras. Sí, el bonus es 372 para ellos, 100 puntos menos que los Sinners en el capítulo anterior. De hecho, el gorrito, mira, sale de la parte de arriba ahí.
Bastante bien, vamos a ver si ya me logra conectar con este charger junto con la espita para cambiar. Pero mira, Yoki en la parte de arriba y nadie se ha percatado de él probablemente. Ah, no, lo desaparecen. Hubiese sido desastroso si lo separaba un poquito más rápido. Pero no, ni uno tiene píldoras, están en bleed. Muy complicado que lleguen, sobre todo en la parte tan peligrosa de las escaleras, ¿no? Ahora el tank de Ame ese, tuvo... O sea, priorizó bien sus objetivos. Y creo que es por eso que al final... Hizo más daño. Logró hacer más daño, claro. Hecho el gordito de la parte de arriba que no logra conectar con nadie. Lo limpian de manera inmediata. Y los dos hunters que tratan de entrar al mismo tiempo. Pero nada, vuelta y vuelta. Y al menos logran rascar algo de daño. Bonus de 264. 200 puntos menos que los siguientes. Muy, muy bien la actuación que están haciendo los Sinners ahorita, ¿eh? De hecho, está la Witch ahí en la parte... No, está en la misma parte de abajo, ¿no? Va a morir en un rato. Sí. De hecho, mira el Smoker cómo logra jalarlo, pero nada, se le corta la lengua y vamos... ¡Uy! Casi logra botarlo ese Yoki, pero nada, entra con un Bunny Hop el gordito, no llega y lo popean de manera inmediata y ya estaría. Me confirman que los Sad Boys no juegan con audio. ¡Ah, la mierda! Gente, pero al fin y al cabo es una partida de Left 4 Dead. O sea, todo puede pasar, ¿no? Obviamente, sé que la fanaticada está para el lado de los Sad Boys, pero no pasa nada, es una partida. De hecho, es la primera vez que se enfrentan dentro de este torneo, así que aún hay más. Aún van a haber más partidas. De hecho, el Charger que simplemente se va a ir por daño, me parece, trata de hacer un charge ahí, pero efectivamente, solamente quería estonearlo. Una M2 para el Yoki y ahí quedaría. Un incapacitado entonces, ya llegó el ascensor. Aún no han llamado a la Witch. 196 de bonus. De hecho ya está la Witch subiendo poco a poco. Ahí le están derritiendo. Efectivamente, ahí quedó. Tan madre. Siempre tan útil. Sí, vamos a ver. De hecho hay un Hunter también, déjame encontrar ese Hunter. Hunter de Ame. Me huele a Superman. Vamos a ver si es que logra hacer un... Va a ser un... tratando de hacer un ceiling ahí para hacer un Super Pounce. De hecho tenemos un Speeder y un Smoker. Va a darle el Pounce, va a dar... Tomare, que no logra darle el Pounce. Al menos estaré un poquito para que el Spitter logre alcanzar algo de daño con ese ácido, dejando el bonus en 140. Me huele a Superman. Ah, manito. Ah, sí, yo dije eso. Para la gente que se está preguntando quién es Aitor, es el señor Snot. De hecho, todos están a uno de vida ahorita. Si es que simplemente un Hunter lo raspa. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Llegan o no llegan? Nada, les pide que simplemente trata de meter el ácido y mira, efectivamente, logra incapacitar a una. Tenemos un Hunter también. Pero nada, decidir por la maleza para hacer la del ninja. Un arañazo para uno, un arañazo para otro. Y solamente quedaría él con el Bunny Hop ahí tratando de ingresar. M2 para él y efectivamente logra concluir con este capítulo el Hunter. Del señor Raisen. Esto deja el puntaje a 1480 versus 2040. Pero bueno, nada, agradecer a toda la gentita que está ahí, a las 173 personas, la shit. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que están ahí apoyando a toda la fanaticada de los Sad Boys. Vamos a ver qué tal, cómo va la encuesta. 126 votos para los Sad Boys y 37 para los Sinners. Oiga, los Sinners tienen ahí su hinchada también, ¿qué fue? Pero nada, gente, a ver si pueden dejar un likecito para llegar a más gente y siempre viene bien sus riquísimos follows, sí. ¿No? Así es, muchachos, reaccionen al stream, compartan, comenten, por favor, para apoyar y para así poder llegar a muchas más personas. Y denle su dinero a Blaze, no se olviden. Exactamente, denle su dinero a Blaze. Ah, eso mierda. Es muy importante. ¿Sí o no, Blaze? Nada, gente, aprovechar para decirles que inmediatamente después de este cast van a tener unos 20 minutos para que traigan sus bebidas, sus gaseosas, su comidita por ahí, porque vamos a estar en el canal de Sushi también casteando la partida de los
Keyboard Warriors, ¿verdad, Sushi? Contra Aquilax. Contra Así Aquilax. es. Partida tremenda. Así que vamos a estar ahí también en el canal de Sushi. Así que por favor, toma, no, no hay motivo para que su sábado no esté entretenido. Yo también voy a estar casteando, va a estar casteando ahí su servidor. Así que oh, está, ya compartido de Blade, de puta madre, hermano. Muchísimas gracias. Lo han dejado seco a Pero ese Z, está todo cansado. Ah, la mierda, ¿qué fue? Blaze, ¿va a estar o no va a estar Paja Show? Sí, va a estar Paja Show. Va a estar paja show. De hecho, me parece que estaba por ahí comentando también. Me parece que le di un comentario, Peje. Si estás ahí, un abrazo, hermano. Te esperamos. Besito en el potito. Claro, qué loco. A ver, vamos a ver. Entonces, comenzamos con el tercer capítulo de esta partida. Nada, el gordito que lo popean de manera inmediata en 0.8 segundos. Y tenemos ahora dos Hunters y un Spitter. Y nada, me parece que están esperando simplemente. Te bloqueas, ja. Guay, me llamó tu veneca, dice que no le pagaste completo. Ah, la mierda, ahorita lo baneo a Facebook. Se bloquea mi cosita. Y bueno, vamos a ver entonces el Hunter tratando de ingresar de un lado a otro, pero les quitea bastante rápido ahí al otro también. No han comido nada de daño los Sinners. Solamente Ame, que parece que le pegó un common. Ah, la mierda. Y nada, subiendo. Blazer es mi salvo. Bastante, Dime, dime. bastante bien, los muchachos de Sinners. Sí, están tan Se han inspirados, mi limpiado causita. rápido, Sí. sí. Sí, de hecho, vamos a ver si es que no se comen un Death Charge acá, que podría ser desastroso para toda la ventaja que están teniendo, que tampoco es mucha. Son 500 puntos de diferencia, más o menos. El gordito que logra entrar ahí con un Bunny Hop bastante bueno. Triple Boom. Y bueno. De hecho, el Hunter ahí tratando de ingresar M2 para el Yoki y ahí quedaría. Esto deja al Charger completamente solo. Vamos a ver si se pone el equipo al hombro, pero nada, hace un ariete triple. LOL, tío, qué buena. Mira todo el daño que ha causado un solo Charger, hermano. What the fuck. Se lo que es ese Charger, ¿eh? Avezadazo, mi causa. El señor Aitor. Justo el que todos decían que no. Puta, mira lo que acaba de hacer, tío. Brutal. Ese Charger, ¿eh? Pero me está revisando más el daño porque solo tiene 8. Ah, Ah, no, tiene no, fue 8. Ryan entonces. Fue Fue Ryan, Ryan, no fue es cierto, Ryan. mierda. Puta, pero era el último que salía en Deadpes. Ah, asumí que era él, pero bueno. No fue Aitor entonces. Ja. Agradezco tener a estos casters que me tiran mierda también. Pero bueno. Vamos a ver. La Witch entonces ubicada ahí llorando. Sigo esperando por el marido que nunca llegará. Deja de llorar, perra. Te recuerda a alguien, dices. Ah, la mierda. Este weón se loquea. Lo pusiste triste a Blaze, el lobo no va a castear No, nada que otra ver, nada que ver. Acá estoy. De hecho, hay un Hunter posicionado en la parte de atrás para ver si entra, pero no, no la llaman a la Witch. La mierda, mira esos dedazos que tiene la Witch. No sé por qué está llorando, weón. Yo con esos dedos. Nada. Vamos a ver, entonces hay un Yoki en la parte de arriba. Ah, la mierda, esta gente no entiende el humor, ya me di cuenta. De hecho, hay un Smoker también bien posicionado ahí para tratar de combiar con esta Witch. Es que chilla y chilla. Mira, parece que se va a levantar, efectivamente se va, pero la craunean bastante rápido. El Smoker se duerme y no logra jalarla. Qué buena coordinación. Brutal, de verdad, ¿ah? ¿Eh? Bien craneado y bien limpiada la lengua. De Hitoshi, ¿no? Ah, Sí, no, no sé quién fue el Raizen, fue enfermo. Raizen, fue No sé quién Raizen. fue el Fue enfermo. Raizen. Brutal ese hijo de puta. Pero buena, muy buena. Entró ghosteando para que ningún infectado lo vea. Y lo hizo bastante bien ahí. Estoy viendo menos escorzo y uno FK. ¿Cómo así? Ah, no, ese Z sí, está con cero. Creo que es porque acaba de espectear. Ah, no, acaba de espectear. Porque se cambió el ARP a 90. No sé si fue build o si fue Sí, de hecho casual. por eso me parece que pusieron signo de interrogación porque no está permitido hacer eso, pero bueno, por algo debe hacer. No, Brutal el dijo lo daño que mismo. se. Sí, Dijo brutal lo el mismo. daño, brutal el daño que se come ahí Ryzen. Mira ese Bunny Hop. Mierda. Se loquea mi cosita Ryan, ¿eh? Vamos a ver entonces, tank de Ryan. Este es un tank bastante complicado sin support.
Pero mira, ese Bunny Hop pareció Pero el mira todo lo que de. lo han chipeado. Sí, lo han chipeado de una manera brutal también para que logre ese spawn. Tiene 30% menos de vida. Probablemente toque el suelo con 40. Y esto es desastroso con un mal support. Uy, ¿se cayó? No, no, me parece que va a bajar por la parte de atrás. No sé qué. Pero bueno, avanzando entonces. Vamos a ver con cuánto. El tank se está derritiendo. Le queda 40% de vida. Ahora 30. Al menos tiene a Rochelle. Le aprovechó para meter una melee. El coach muy mal posicionado ahí. Al menos el Yoki logra entrar como support. Muere el tank. Brutal el push que recibió y no limpian al Yoki todavía. LOL. No limpian al Yoki, tío. Ah, madre. ¿Quién era Elis? Ah, me. Ta madre, me está rabiando ahí. ¿Por qué no me limpian? Oye, pero a pesar de haberle sido mal contra ese support, derridieron al tank. Sí, O sea, tú derritieron. lo viste que fue a pegarle a Rochelle y ya tenía 2000 de vida. Claro, sí. El tank llegó con muy poca vida. Pero igual, el hit fue. El boomer básicamente ahí fue el que hizo todo eso para llamar a la horda y que todos los combos junto con el Yoki los desaparecieran, ¿no? O al menos que hagan el daño que no hizo el tank. Esto deja el bonus igual en 600 puntos, ¿ah? ¿Eh? Que tampoco es poco. Ojete con Sí, eso. hasta ahora no se han caído. Ojete con eso. Oye, oh, ¿y la granada de Billis por qué no la usan? De hecho, hay un Yo Charger ahí. creo Vamos a ver si logra que. darle uno. Ah, logra coger a Rochelle. Entonces, y mira el Yoki cómo logra también cambiar junto con el Azio y el Spitter. La están pasando bastante mal los chicos de los Sinners aquí. Y el bonus se redujo en 90 puntos. Buen Me hit, imagino ¿no? de que está prohibido usar la bilis. Pero, ¿cuál sería el sentido de jugar Pro Mod si eso no va a usarse? No tengo No. idea, pero no la están usando, me imagino que es por eso. Mira, asume que sí se puede. Yo creo que Igual, la Pro Blitz Mod lleva más horda de la que hay. no tiene sentido. Igual. Vamos a ver entonces el gordito tratando de spawnear ahí, pero lo popean bastante bien. Bonus de 492. Hay un Hunter entonces en la parte de abajo. Don lo huele, sabe que está por ahí. LOL. Shit. Brillante ese skill que se acaba de meter Hitoshi. Y Se ese viejo totalmente lo casual en las pegué. barandas. ¿Qué tal enfermo? Se lo Terriblemente pegué, mi casi. exagerado enfermo, Sí, vamos a ver el Charger si logra combiar, pero nada, justo lo coge el Hunter. El Charger no encuentra un objetivo, logra dar un puñete, pero ahí nada más. Esto deja el bonus en 388. Salieron del tank con 600 de bonus y le han quitado 220 aproximadamente. No está nada mal. Esto deja el marcador en 3036 a 1480. Disculpe mi ignorancia, ¿qué equipo es uno y cuál es el otro? Un equipo, los que dicen SS son los Sinners y los otros son los Sad Boys. Pero nada, ¿cómo ven la partida ustedes? Yo creo que ahorita en posicionamiento están mejor, me parece, los muchachos de Sinners. Eso es lo que les está dando la ventaja que tienen ahorita. Y creo que me parece que los Sad Boys están jugando como de primer mapa. Sí, a mí también me parece eso. De hecho, probablemente entró un sub. Ha expecteado uno. Entró W. Creo que. No estoy Abrams. seguro. Creo que sí es, ¿no? De los Sad Boys. Sí, sí es. Ah, ok. Se fue entonces el señor Snot o Aitor, ¿no? Sí, es not, creo, ¿no? Sí, va a entrar Brands. Sí. Efectivamente, va a entrar Brands. Te lo gato confirmo. Hace rato era. Perdón mi ignorancia. ¿Quién es Brands? No lo maño. Pero También bueno. es player antiguo de Sad Boys. Ah, genial, entonces. Ahí llamando a la artillería pesada, entonces. Vamos a ver. Tenemos un Boomer, un Hunter. Dos Hunters. Un brillante pop, entonces. Ese Boomer que sale en el mismo spawn que el otro. De hecho, el Hunter, vamos a ver si logra conectar. Y mira, logra combiar junto con el Spitter. Brutal el daño que come ese Z ahí en el primer hit. Junto con esos Commons. ¡Ah! LOL, tío. Le ha quitado bastante, bastante daño. Más o menos 60. Brutal. Muy mal comienzo para ellos. La Sí, verdad menos es que una sí. peel. Cuando Sinners no había sufrido Ni una, más que nada. golpe de commons a Más que esas el golpe de alturas. Common, sí. Y encima se va a desangrar en el ascensor. Sí, lamentablemente, sí, también. Bueno, vamos a ver entonces en este. ¿Cómo se llama? Choke Spot.
Choke Point. Ah, Choke Point. Así, vamos a ver. Tenemos justo un Charger, un Spearer, un Yoki. Y probablemente den un Hunter. O un Boomer, me parece. Ahora ten Smoker. No creo. Hunter, efectivamente. Y entra con un Bonnie Hop el Yoki. Pero nada, vamos a ver si este ariete logra conectar, pero no. Esta vez no hizo ariete triple como el anterior. Pero bueno, el Hunter nada, que lamentablemente no logra dar. Ah, bueno, ahora sí. Y el Spitter que tiró el ácido en el lugar. Se iba a caer al precipicio. Yo también pensé eso. Sería muy, 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 muy gracioso, la verdad. No te voy a mentir. Sí, porque a veces el Hunter, claro, a veces el Hunter agarra y como que te lleva y te empuja un poquito. No sé si has visto eso. Sí, si saltas te agarra todo el ímpetu ahí. De hecho, mira, han llamado a la Witch. Nada, brillante también el crauneo que le hace el señor SZ. En combinación con Ryan. Y vamos a ver entonces el gordito que nada ha spawneado en la parte de atrás simplemente para hacer bulla, me parece. De hecho, entra el Charger que no logra conectar con nadie, pero solamente le da espacio al gordito ahí. Mira el Hunter cómo está causando bastante daño en Nick. Y ya, aún falta el tank. De hecho, tank del señor Hitoshi. LOL, qué interesante, ¿eh? Tank de Ryan y tank de Hitoshi. Verdad, hablando de Hitoshi, ayer en mi stream me dijeron de que tenían demos irrefutables de que Hitoshi le chitea. Sí, de hecho estuve ayer hasta la 1 de la mañana conversando ese tema y al final quedó en nada. Quedó en que simplemente la demo la grabaron, no voy a decir nombres ahorita, pero se demostró que no había nada de fuera de lo común, por así decirlo. Pero bueno. No es por nada, pero Hitoshi es un enfermo. Hitoshi es un enfermo de mierda, siempre se lo he dicho. Hay secretos que no pueden ser desvelados en vivo. Efectivamente. Pero por lo que sé, también te lo confirmo, es un enfermo. Mira, tiene 94%, va a entrar entonces, efectivamente. Vamos a ver con cuánto logra dar el primer golpe. Tiene 80% de vida, probablemente lo dé con 60. Está esperando el support, está solo Hitoshi. No logra, efectivamente, logra dar un golpe con 50% de vida. Entra el support, otro golpe para él, lamentablemente lo saca volando. Trata de bajar el bonus simplemente, otro golpe para Ellis, probablemente lo incapacite porque lo tiene ahí, efectivamente, lo incapacita, 25% de vida, golpe para el coach, otro golpe para él, dos incapacitados entonces, 5% de vida, si logra dar esta piedra probablemente sea muy worth y la logra dar. ¡Brutal! El daño que ha causado Hitoshi aquí, ¿eh? Sí, muy buen tank de hecho. Buen tank, sí, para el único support que tuvo, mire ese gordito. Se loquea el gordito. Es extraño, o sea, lo primero que entró fue el smoker y entró solo y de ahí no empezó a bajar la vida del tank. Claro, se como que todo lo de los sad boys se concentraron mucho en el hit y uno dejó de pushear. Entonces le dieron como idea a Hitoshi para que pueda conectar más golpes, ¿eh? Muy buen tank de mi cosita. Esto, de hecho, el señor Healy aún continúa con todo el bonus. Hitoshi desde atrás trata de entrar con ese Yoki. Efectivamente logra hacer ese charge bastante bueno junto con el raid del Yoki. Vamos a ver si lo logra lograr al ácido. Uy, pero nada, ese es Peter. Se parece a la de sí, la cagó horrible. De hecho, este es bastante común este error. Porque a veces le das y choca en ese palito de metal. Puta, y rebota. Me ha pasado, weón. Cuando no, la influencia del Paja Show se nota. Se note. Y bueno, vamos a ver. Un saludo para PG Sexo. A la mierda, 200 viewers, weón. Oye, gente, muchísimas gracias a toda la gente que está ahí, de verdad. Se les agradece bastante aquí, tratando de traerles el cast. Bueno, vamos a ver el Smoker entonces que logra jalar junto con el Hunter. Que logra impactar para combinar con el Spitter y causar algo de daño en Ryan. ¿Cuántos dices? 197 ahora. Déjenle su Memperra y su 10 estrellazas. Oye, gente, si no fuera mucho a pedir, me ayudarían bastante dándole todos un buen... Dejen su memperra en el stream, ¿leis? Todos, así. Dejen su memperra, no importa si han dado otra reacción, denle su memperra. Ah, la mierda, ya... Ya, que el algoritmo de Facebook lo cae, Reporten el directo también, por desnudos. Que le dé el Shadowban. Ah, la mierda, esta gente se loquea, weón. Vamos a ver el Yoki, entonces logra cambiar ahí con el coach. Vamos a ver si logra bajarlo, no logra bajarlo. Lo limpia bastante rápido. Esto deja el bonus en 384. De hecho, les han ganado en este capítulo a los Sinners. Pese a que tuvo mejor tank los Sinners, les han ganado por 4 puntos. Esto deja el marcador a 2476 a 3036. Básicamente todavía se mantiene la ventaja del anterior capítulo.
Sí, Sí, evitaron 600 que se puntos. disparen los puntajes. El último tank me parece que es el tank de Ryzen. Sí. Ay, qué chucha ponen tanto, me enoja, gente, ¿qué fue? Ah, la mierda. Me quiere ver Así debe ser, muerto. pues. La gente me quiere ver muertísimo. Oh, gente, dejen. Ah, la mierda, 206 viewers, gente. Algún día voy a llegar, van a ver, carajo. Sin No necesidad de que llores, jueguen mano, no llores, no otros. llores. Voy a llegar, van a ver. Pero muchachos, ¿por qué no? ¿Por qué tan poquitas reacciones? Hay 200 personas y 138 reacciones. No puede ser. Quiero ver. 200 me enoja. Me dice Blade, dile a Hitoshi que deje de gemir. Se lo que a Hitoshi. Se lo que a mi cosita. Ah, la mierda, esta gente está que se lo Ya, ya que a me han ponerme contado son que has perra, estado loco. cantando canciones tristes durante 2 semanas y no lo dejas jugar en paz. Ah, la mierda, perdón, gente. Estaba algo sad. Pero ya llegará la indicada. Blade. Bueno, vamos a seguir nomás. Ahora estoy. ¿Cómo dice el del área del hielo? Solito, solín, solito, ¿cómo? ¿Algo así? Solo salí solito. Ya, esa baja. Hoy es sábado, gente, así que por favor, dejen todos sus likecitos y sus 1000 estrellas a cada uno, por favor, ¿ah? Para que comience aquí la Pachamanca. Hacemos delivery, locos. Pasamos la La Pachamanca y vamos a ver, junto con este Charger, vamos a ver si logra cambiar nada. El Charger que se va. Un poquito al carajo, no logra impactar y mira el Yoki, el daño brutal, Ame se quedó dormido, se quedó en la puerta y el Yoki simplemente lo retrocede. Qué casualidad. Ah, me lo llevó el jockey, qué raro. Ah, la mierda. Entendí esa referencia. Te puedo reportar. Ah, la mierda. Sí, mano, repórtalo por incitar al terrorismo. Ya saben, gente, ¿eh? No, ya no lo reportan, que de verdad se bajan el stream después. No, chucha, van a reportar hoy, ¿qué fue? Bueno, no han reportado a su flaca, no han reportado a su flaca por hacerlo sufrir, van a reportar mi stream, ¿qué fue? No Ya, no. subestimes a 200, el poder de 200 personas que te quieren trolear. No, nada, mano, ni cagando. No, de hecho, valoro muchísimo, gente, que estén ahí. Y bueno, nada, vamos a ver entonces. Tank a manos del señor SZ, tío. A ver, vamos a ver si la leyenda es cierta. ¿Cuál de todas? Ah, la mierda, ¿eh? Que no es un CPP acá, ¿eh? No sé, A friki, ver, tú dime. imbécil. ¿Cuál? ¿Qué leyenda? Dime tú. No, nada, man, eso no se puede decir en vivo. Ah, la mierda. De hecho, vamos a ver. Mira el carrito. Vamos a ver. Nada, no logra impactar. Mira ese carro. Muy Pero bien, tengo... está yendo, ¿ah? Ah. ¿Eh? Está tirando muy bien esos carros. Vamos a ver si se logra dar. No, nada, tampoco. Todos los carros se han ido allá. Tiene toda la Toyota en la parte de atrás. Mira, tío, todos los carros están ahí. ¿Qué fue? ¿Cómo es que ya ha llegado con Sí, tiene 70%? No 60 de vida. entiendo. Ahora me parece que el tank se Oh, está no. frustrando. ¡Oh, tío! Uf. ¡Brutal el carro que acaba de meter! Mira el ariete brutal para simplemente posicionar el otro carrito que no logra dar. Es un 2-cap brillante ese carro que se acaban de tragar los inners. Esto probablemente signifique la Voltis si es que el tank no wipea. Era hoy, Ramón. Era hoy. Brutal el carro y muy mal posicionados que estuvieron los inners en ese Estaban momento. puta, qué tal muy mal carrazo. posicionados. Todos cataron mental. Y Hitoshi dice, ¿qué hacen? XD. Qué ¿Quiénes fueron los dos imbéciles que comieron ese carro, ah? ¿Eh? La madre, no vi, weón. Par de giles, weón. Estoy casi seguro que uno de esos es Ame. Estoy también completamente seguro que ha sido Ame y Don, te apuesto, weón. Puta madre, pero bueno, nada, son cosas que pasan. Ah, fueron Ryzen y Ame, ok, fueron Ryzen y Ame. Muy mal parados ahí, tío. ¡Ah, la mierda, tío! ¡Qué bestia! Puta, agradecer a las 225 personas que están ahí. ¡A la Mierda. puta madre, men! Nice. Oye, gente, dejen su follow, pues. ¿Qué fue? Así no me vean, déjenlo nomás, esta madre. Se loquea la gente. Oh, gente, un follow que no les cuesta nada, petillo. ¿Qué fue? Ya conectaron el Es que teclado, te dan dicen. follow porque no has dicho todo el abodito pling, pues. Pero no ha habido todavía. He hecho un ariete, loco. Ahí, ta madre. Ya perdiste su terrible pling, pues. Ta madre, loco. Brutal el carrito, ¿ah? ¿Eh? Dale, muchísimas gracias a toda la gentita que está ahí. Vamos a ver. De hecho, básicamente esto iguala la partida, ¿eh? Es el tank de Ryzen ahora. Yo.
En lo que tendría que decir, Raizen es uno de los tanks más sólidos que he podido conocer. Así que vamos a ver si es que. O sea, juega muy bien su tank. Probablemente es el punto más fuerte de los Inas en cuanto a tanks. Así que vamos a ver. A ver, tal vez lo haga bastante mal, ¿no? Pero le tengo la fe a Raizen. Así que vamos a ver qué pasa. Todo depende de ese tank. Técnicamente sí, todo depende de este tank, porque el bonus en este capítulo es bastante, es muy fácil conseguir el bonus acá si es que juegas un buen tank. Pero bueno, vamos a ver. Ok, comenzamos entonces. Alineación de tres Susis y una cromada del señor SZ. Vamos a ver, tank de Raizen. Acasito nomás. De hecho, todos salen al mismo tiempo. El smoker que logra jalar a uno. Vamos a ver si logra el Charger ahí causando, pero limpia muy rápido ahí. Y el Jockey que logra llevárselo para rascar algo de daño en el señor Brands. Pausa entonces de Raizen. Tamare. Tactical pause, dicen por ahí. Raizen muerde almohadas. Ah, la mierda. ¿Qué te suena el ¿Qué fue? poto? Se loquea la gente. ¿Qué fue para decir eso? ¿Qué tan nervioso, pues? ¿Cómo que la gente, weón? Lo he dicho a mí. No, ¿dónde? En el chat del juego. Ah, ¿qué ha dicho? Ah, te estás Ahí usando el dice. potito. Ah, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, entonces avanzando. Entonces, bien, los chicos. Esperando el próximo draft de infectados. Vamos a ver entonces, tank a manos del señor, como ya lo mencioné, Raizen. Con toda la presión del juego ahora. Sí, weón, de hecho todo depende de este tank, tío. Vamos, Raizen, la puta madre. Ok. Un wavecito nomás, nada del otro mundo. No, pero No siempre brutal pasa. el support que tuvo, ¿ah? ¿Eh? Brutal el support que tuvo ese Z ahí, ¿ah? ¿Eh? Muy buen support. De hecho, está llevando todos los carros para meter presión ahí. Vamos a ver, 95 y bajando la vida. Trata de entrar el Smoker y ese carro casi cae. Vamos a ver si efectivamente, Uy, mira, el cagó el Charger lo Charger. tiene ahí. Bastante bueno el Charger. Vamos a ver si logra conectar este carrito, pero me parece que no. Efectivamente, está posicionando uno menos. Probablemente la va a matar. No, no sé si sea tan bueno esto. Pero bueno, ok, él decide hacer. Es su tank, probablemente la vaya a matar. Efectivamente, pero le están pusheando demasiado. 40% de vida ahora el tank. Tiene el coach. Probablemente está esperando a que haya otro support, el gordito que trata de meter todo el aguadito, loco. Y nada, golpe entonces para Nick. Mira el Smoker cómo logra cogerlo. Y el carro que se va al carajo, no logra impactar. Trata de jugar con ese No. carrito y el Hunter efectivamente lo va a matar. Muy mal ahí el Hunter. Raizen apostando por sus carros, tratando de ir de un lado a otro. Nada, pero le está pasando bastante mal. Probablemente esto sea todo para el tank. 6% de vida y sí, me parece que ahí va a quedar simplemente. Aún no, Blaze. Aún no, aún no. Aún le queda un pedo de vida. Aún no. Y este, sí, efectivamente, lo va a hacer bot para tener la posibilidad de hitear. No sé qué tan ward haya sido matarlo, tío. Bot aún tiene el primer control. Sí, de hecho, vamos a. Sí, probablemente traten de derretirlo con los hits. De hecho, está teniendo problemas para subir ahí. No sé qué tan bueno haya sido, tío, que lo mate. Probablemente hubiese aguantado un poquito más. Pero Lo que bueno. pasa es que eso asegura que ya no pueden ganar por bonus, ni por distancia. Probablemente. Vamos a ver. De hecho, sí. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Aún no está terminada la partida. Tenemos entonces el Hunter saltando de un lado a otro. Ahí va a buscar respawn. Efectivamente. Tenemos un Spitter, un Jockey. Y en 5 segundos el próximo infectado. Hay gente que en mi chat comenta, estoy buscando clan. Aea, mano. Aea, manito. De hecho, el Hunter ahí tratando de entrar. Efectivamente, logran capear a uno para combinar con el Spitter. Brutal el daño que van a conseguir ahí los chicos. Bastante conveniente también. Para quitarle todo el bonus, la mayoría de bonus a Healy. Esto lo obliga a consumir las píldoras y deja su bonus en 306. Vamos
De hecho, aquí nada, no tienen hit, entonces para la casita están bastante cerca, ¿eh? De hecho, tienen la witch ahí. ¿Qué spawn Está más en la estúpido puerta con de la la entrada, Witch? tío. Está en la puerta de la entrada, weón. Nada, buen pop al boomer ahí y no logran activar la alarma. Nada, la llaman desde ahí. El Charger que no logra encontrar un spawn ahí. Pero mira cómo la Witch logra carrearles ahí el juego diciéndole. Puta, al menos uno. Al menos dándole una luz ahí a los. Para que no ocurra esta Voltis. Me parece que es 174 bonos, pero uno está incapacitado. Así que recordemos que todavía. Sí, 189 de bonos. Me parece que sí hay Voltis. No estoy muy seguro. Creo que no, ¿no? ¿O sí? No No, hay 3000 no hay Voltis, Nelson. pero está muy igualado, así que no me sorprendería que sea final. Sí, obviamente van a pedir final. Ok, efectivamente. GG, ese rey, venga. Cachosazo. La madre, casi lo tecleo, está cagada, weón. ¿Qué le ibas a decir? Tragacarro de mierda, weón, no me jodas. Digo, Díselo qué por interno, cólera, pues. weón. Pero bueno, ya está. Pero bastante bien ahí, bastante bien. Muy buena partida nos han brindado. Independientemente a quién gane, estoy bastante satisfecho con el cast de hoy. La verdad, le he pasado de puta madre. Muy buena partida, muy interesante. Ya se esperaba algo así, de hecho, ¿eh? Así que nada, sí, final. Todo va a depender de esto y de a quién le toque el tank. Así que nada, vamos a ver. Ah, la mierda, loco. Vamos a agradecer a las 240 personas que están ahí viendo el stream. Oye, gente, puta. Acá me sale que hay 100 personas que todavía no me siguen. Ah, su madre, qué mala gente, qué mala onda. Así que ¿Cómo conocen porfa. al Blaze, muchachos? Así Por que favor. porfa, si no fuera mucho pedirles, denme una oportunidad para en uno de mis streams sorprenderlos. Sé que se van a reír bastante. Así que nada, vamos a comenzar entonces. Salieron los Survivors, los Sinners. El Hunter tratando de saltar de un lado a otro, el gordito metiendo todo el aguadito loco ahí. Vamos a ver si el Charger ahí. Nada, no logra encontrar un spawn bastante bueno. Me parece que se va a guardar. De hecho, hay un Smoker ahí con el que puede tratar de pulearlo al carro. Así que, sí, efectivamente. Al menos logran activar el carro y el Charger logra ahí conectar junto con el Spitter para causar bastante daño en Coach. Buen daño que acaban de hacer ahí los chicos, ¿ah? ¿Eh? Sushi, Dime. confírmame algo. Aquí me parece que es un solo tank, ¿no? Creo que sí, es como te digo, no he jugado Promot lo suficiente, o sea, Promot Elite, lo suficiente como para confirmártelo. Pero en zone sí, ¿no? Pero en Zaun sí es así. Bueno, dice Es que que no Promot hay Elite porcentaje. es diferente que ¿cómo se llama? Que el viejo Promot, ¿no? Entonces por eso no sabría decirte la verdad. Vamos a ver entonces, hay un smoker en la parte de arriba, pero se corta la lengua. Vamos a ver si este Charger, nada, pero va a llegar bastante chipeado, probablemente no logre conectar. Nada, lo bajan al menos ahí para hacer un 2-cap momentáneo. Mira, están hiteando bastante bien los chicos de los Sad Boys, ¿eh? Este no es momento para dormirse para ninguno de los dos equipos. A ver, según mi papel, aparentemente es un solo tanque. Buenas, este es el stream del perro, dice Peje. Ah, la mierda. Sí, loco. Ahí hay tres tanks, dice la gente. Ah, la mierda. Bueno, vamos a ver entonces el Smoke tratando de pulear a otros de la parte de allá atrás para que el Boomer logre conectar ahí todo el aguadito loco en toda la cara. Y el Hunter ahí entrando de manera muy buena. Están comiendo muy, mucho daño en hits los Sinners en este momento. Tank entonces a manos del señor Brands. Mira, es increíble que he spawneado y ya está chipeado. Sí. Ya tiene 88% de vida. Y bajando, no sé cómo carajo le han bajado 4% más, ni siquiera lo vi. Spawneó en la cara de Elise. Y bueno, vamos a ver entonces, probablemente el support trata de entrar, pero nada, skill bastante bueno para ese Hunter. 80% de vida, el tank no encuentra un punto de spot de dónde posicionarse, no va a jugar con sus carros, está tirando rocas simplemente desde atrás. Y ese Charger que logra conectar, pero nada, lo limpian bastante rápido, pero igual logra ocasionar algo de daño.
Ya está en segundo control el tanque, entonces creo que solamente le queda comitear. Sí, de hecho sí. ¿Tú crees que se convierte en Tank Blaze o no? Puta madre, creo que sí, ¿ah? ¿Eh? Me parece que sí. Si es que lo sea. No, pero le están pushando no, bastante bien. Tiene 60%. Muy bueno el boomer ahí. Esto puede ser desastroso para los Sinners si es que sucumben ante la presión de ese vómito. Vamos a ver el Smoker cómo le hace la piñata de la parte de arriba. Nah, y el tank tratando de golpear. ¿Pero qué pasó con el tank? ¡LOL, tío! ¿Qué le pasó al tank? Pensé que... Creo que no merecían ganar. Tío, creo que fue una disrespect. No sé qué fue, pero se quedó parado. De repente un lag spike. Pero se quedó parado, tío. De hecho, es el que menos lag tiene de todo el equipo. ¿Por qué se quedó parado? ¿Se habrá confiado que habrá dado el golpe y no le habrá reconocido el click de repente? No creo. Como te digo, lo más probable es que sea un lag spike. Qué raro, tío. Bueno, el Smoker ahí tratando de causar todo el daño que no causó el tank. Vamos a ver si este Charger logra. Efectivamente, logra cambiar junto con el Spitter. Se están demorando bastante en limpiarlo. No maten al Spitter ahí porque le va a ocasionar más daño. Y la matan y efectivamente causan más daño ahí. Y bueno. Bonus de 660. No me digas que hay otro tank más. Probablemente. No, creo que no, porque el Survival Progress está... Ah, no, esta que baja y sube. Esta que re... Ah, sí, porque están avanzando y procediendo. Bueno, no estoy seguro si habrá otro tank o no. Pero en teoría no debería. Ya debería haber spawnado el bote, de hecho. Sí, ya debería, de verdad. Pero bueno, vamos a ver el gordito que no logra conectar ahí, el gordo. No logra conectar el boomer. El gordito que no logra conectar. ¿Murió el gordo? No creo. De hecho, ahí está, nuevamente la horda. Hay dos tanks, dice la gente. Bueno, vamos a ver entonces si es que efectivamente hay dos tanks. No, de hecho, ya está llegando el bote, no hay otro tank. Pero cuidado en este momento porque probablemente salga una insta y esto sería desastroso para los chicos de los Sinners. Saltando de un lado a otro entonces, vamos a ver si es que logran revertir todo lo que hizo, todos los estragos que causó el tank de SZ. De hecho saben que hay un hit más, se están cuidando, pero están bastante dispersos en el mapa. De hecho el boomer está subiendo ahí. Tenemos un charger, perdón, el coach. Tenemos un charger, Smoker, Hunter y Spitter. De hecho hay un charger aún, tenemos que tener cuidado. Efectivamente, mira, el Smoker logra, vamos a ver si este charger con ese precharge logra dar. Pero nada, el Spitter que simplemente tira el ácido en la entrada del barco. Me parece que esto podría ser todo. 584 de bonus. Efectivamente, esto va a ser todo. 584 de bonus, 3746 puntos. 700 puntos más o menos de diferencia. Así que vamos a ver cómo juegan los chicos de... No, ¿qué hablas, Blaze? Todavía no ponen el bono. ¡Ah, chucha! 4.326. Ah, me cagaron, ¿eh? Perdón. Eso es, sí. No, de verdad, lo siento, pero tengo que reconocerlo. Estoy con el culo un poco para adentro. De verdad, ¿Qué te palpita? La verdad es que sí. Muchísimo. Así que están dando una partida increíble los chicos. Y ya se dibujó mi pantalla de nuevo por esta historia de mierda. Probablemente ahorita vuelva. Ok, volvimos entonces. Oportunidad ahora de los Sad Boys. Vamos a ver entonces a quién le toca este tank. Buena Brand sin respeto. Hoy vencía su premium, pues 30 de enero, dice. Ah, la mierda. Estaba jugando con 2G, dice la gente. Dale, Raisen. Bueno, vamos a ver a quién le toca este tank. Aún no se sabe, tienen que salir. Sí, efectivamente. Dice que es Don't. Sí, tank a manos del señor Don't, entonces. Vamos a ver entonces el gordito que logra conectar el aguadito ahí con Rochelle. Logra entrar el Hunter ahí para tratar de rascar algo de daño. Y muy... Sí, daño decente. Pretty decent el daño que hicieron. LOL, activa la alarma SZ de casualidad, dice que chucha, yo le puedo ganar incluso con alarma y pling, prende la alarma y dice que chucha va a pasar, loco. Se loquea SZ, ¿eh? Bueno, vamos a ver entonces. De hecho, oye, tenemos Hunter, Boomer, Charger y Spitter.
De hecho, vamos a ver si el gordito logra meter ahí. Nada, desaparece en el charco de manera increíble. Skid para el Hunter y el gordito que no logra encontrar el ángulo para poder tirar. De hecho, están buscando quad. Creo que los chicos de Sinner no saben que aquí no hay. Justo eso te iba a decir. No estoy seguro de que haya quad aquí. No, acá no te garantizan la rotación. Te puede salir, pero no te garantiza. O sea, sería cuestión de suerte, nada más. Pero no, sí, no. Es un chance también. ¿Ves? Acaban de darle el boomer. Vamos a ver entonces el gordito tratando de hacer un rocket, pero lo erra, lamentablemente. Tenemos al Yoki que está un poquito warpeado. ¿Qué le pasa al Yoki, hermano? Y Don justo está lag, tío. Al que le toca el tank justo está lag, me parece que sí. Ya se estabilizó, trata de entrar con un Bunny Hop entonces, pero M2 para el Yoki y nada más, ahí quedaría. Tío, qué mala suerte. Qué mala suerte que justo al que le va a tocar el tank se ponga así. Pero bueno, ya se estabilizó, me parece. Tank a manos del señor Don. Vamos a ver, Don, si es que le devuelve las esperanzas a tu equipo. De hecho, aún no lo han chipeado. Esto es más o menos bueno. Decide optar entonces por subirse a ese edificio. Skid, doble skid. Y mira el Yoki tratando de rascar algo de daño. De hecho, es Don, curioso, Es que los Adboys entienden, saben que el tank spawnea ahí, pero prefirieron dejarlo. 95 de vida entonces. 95%, perdón. Nada, tratando de tirar piedra, ya está, el 90% de frustración, efectivamente, va a tener que comitear con eso. Y sí, vamos a ver si es que logra aprovechar con un carrito. Tiene un carrito simplemente para meter presión. Y efectivamente está entrando. Vamos a ver el gordito que falla ese roque, tío. Justo en el momento más importante. Al menos me parece que tiene a uno. Sí, va a tratar de bailarlo un poquito. Efectivamente, golpe para Eli. Segundo golpe para él. Creo que haría bastante con incapacitarlo. Pero nada, está tratando. Y mira, justo uno está en el carro. Nada, lo baila bastante bien el coach con ese golpe que no logra atinar. Vamos a ver, se la juega por el carro simplemente. Bastante mala la actuación que está teniendo Don't en estos momentos. No ha bajado la cantidad que debió hacer. Esto deja el bonus en 764. Volteable. Sí, de hecho, todavía, sí, es bien volteable, de hecho, ¿eh? Tiene que cuidarse bastante los sinners. Básicamente todo va a depender de esto, yo me parece que confío mucho en el carrito ahí. Pero bueno, mira el Hunter ahí tratando de causar algo de daño junto con el Spitter. Y el Smoker causando algo de daño. Pero es brutal el daño que está comiendo Hill. Y me parece que se paró bastante mal. Creo que... ¿Dónde fue que comió tanto daño? No lo vi en la pantalla. Pero esto deja el bonus en 528. O sea, tienen menos bonus. Tienen dos píldoras. Falta uno que está en la mesa. Ok, sí, acaban de coger y se acaba de estabilizar el bonus. El bonus está igualito. Y lo siguen ganando en 8. Hay dos píldoras abajo, ahí me comentas, ¿verdad? Falta una, agarraron una y... Ok. Aún falta para que llegue el barco. Vamos a ver, hiteando entonces, poquito a poco los chicos. Diferencia de 48. La píldora da 25, ¿no? En Prombot no tengo idea. Bueno, vamos a ver. Uf. Que nuestro amigo Sol nos confirme. Bueno, no lo sé, la verdad. De hecho, ¿ya va a llegar el barco tan rápido, tío? Sí. Me parece que fue... De hecho, se ha demorado en morir. Me parece que fue más rápido, ¿no? Pero igual, la diferencia es de 60 puntos. De hecho, tratan de meter el último hit ahí. Mira cómo ese Hunter está causando destrozos en Ryan y nadie lo ha visto. Esto probablemente le dé la victoria a los Sinners. Incapacitado al señor Ryan y es un triple boom, double incap. Lamentablemente, en el último hit logran encabezar y reducir este bonus y dejarlo en 146. No volteable. Efectivamente. Vamos a ver. Parece entonces que tuvieron su revancha, ¿no? Parece que sí. De hecho, vamos a ver si ese Charge se corona con esta insta. ¡Lol! Casi, tío, logra conectar esa insta. Hubiese sido brutal. Esto para lo que no confiaron en los Inden. 70% Sad Boys. Esto deja 4.326 entre 1.300, no, 3.658 victoria para los Sinners
Me cago en mi puta vida, hermano. Qué buena partida, la concha de su madre. Vamos, Sinners, carajo. Nice. Qué buena partida, tío. Independientemente a quién haya ganado, la verdad. Brutal la partida que nos acaban de ofrecer ambos equipos. Wow, hermano. No sé qué opinan ustedes de la partida. Te juro que yo tenía el corazón en el pecho porque obviamente cuando juega tu equipo tienes que... No, no es para menos. Pero puta, qué brutal la partida que acabamos de presenciar. No sé qué opinan ustedes, Friki, Sushi. Sí, Ah, mierda. la verdad que sí, estuvo muy muy interesante la partida. Los primeros capítulos especialmente que estuvo mucho más parejo, no, parejo no, mucho más reñido. Y luego ya los Sinners a partir del tercer capítulo comenzaron a ir sacando más y más ventaja para final coronarse con más en... ¿Cuánto quedó el score? O sea, ¿cuánto hizo Sad Boys, perdón? Hicieron, creo, no me 3.000, acuerdo, sí, 3.000 y pico. 3.800 a 4.300 por ahí. Se nota cuando Blaze no juega en Sinners. Oh, no me jodas, PG, Puta. Oye, SP. pero no dijo nada que no sea cierto. Ah, la mierda, qué rico verso, weón. Gente, por favor, antes de que todos zafen, no se olviden que en menos de media hora tenemos la partida de los Keyboard Warriors en el canal de Sushi. Así que por favor estén bastante atentos con eso. Y nada, ahorita simplemente conversar un poquito acerca de la partida, de las impresiones. Brutal. El score nos confirma él que quedó 3.974 a 4.326. Bueno, innegable, muy buena partida. Los Sí. muchachos de Stern jugaron bastante bien. Pero sí, casi me da un infarto en cuando fueron wipeados en el cuarto mapa. Madre, yo me quería morir. Dije, hijo de puta, ¿por qué cagar una partida tan impecable, weón? Pero nada, es parte del juego. Estas emociones es lo que hace que este juego siga vivo por más de 10 años, ¿no? Precisamente este tipo de cosas. Así que nada, bastante contento de haber gastado esta partida y bastante contento de tenerlos ustedes. De repente nos quedamos hablando unos 10 minutitos más, Sushi, para que puedas prender y poder hostearte a toda la gente para que, no sé. Ah, bueno, dale, es que, bueno, si quieres cerrar normal, porque acuérdate que yo prendo 15 mil antes, así que yo creo que como gustes. O sea, te Dale, quedan léeme, como concha tu 11 madre. minutos. Te estoy leyendo, hijo de puta. Qué buena partida. Me cago en ti, weón, de verdad. Oye, Don, qué bueno. Men, tu tank un poco autista, también tengo que decirlo, pero weón, me has hecho sudar, hermano. Me has hecho sudar más que mi ex. No me jodas, weón. Bruno, muy buen tank, Don, de verdad. Ah, la mierda, weón. Qué bestia, tío. Ahí se ve el favoritismo, gran cast de mi. Puta, ¿qué no? O sea, ¿qué quieren, weón? O sea, he tratado de apoyar a ambos equipos lo más que puedo, pero obviamente estoy feliz porque ha ganado mi team, pero ¿qué fue? Ah, la mierda, qué buena partida, loco. Pero bueno. Oye, gente, dejen su follow, pues, que normalmente si no casteo partidas importantes, estoy jugando Pug, manqueando y hablando huevadas porque se caen de risa. Así que. Ah, Nah. ¿verdad? No, no te puedo darme en perro porque estoy baneado 24 horas. Porque, ¿qué dijiste? Maricón. Ah, dijiste la M-word. A la Sí. mierda. Estoy orgulloso.